confrontation. State attorney's office is now investigating. It was 3:30 p.m. Police making a traffic stop. He doesn't have a weapon. Another officer shot him. En este momento es obvio que la señora que está manejando el vehículo está muy nerviosa. Ella ha escuchado muchísimas cosas últimamente en las noticias sobre las tensiones que existen entre la comunidad y la policía. Lo primero que ella necesita hacer es detener su vehículo por completo en un lugar seguro y visible. Si usted está en una autopista o expreso, señale al policía para dejarle saber lo que está haciendo. Salga de la autopista y deténgase en un lugar seguro, por ejemplo, un estacionamiento o a un lado de la carretera donde el oficial tenga suficiente espacio para acercarse sin peligro. Traffic on Foxtrot Bravo Golf. Ahora mismo, el oficial está obteniendo toda la información posible sobre la persona que está deteniendo. Zonas adentro del vehículo no son lo único en lo que el oficial está pensando. El oficial está a punto de entrar a una situación desconocida. Ninguna parada de tráfico es de rutina. Cuando usted es detenido, hay algunas cosas que siempre debe hacer. Estacione su vehículo, apague su radio. Si está en el teléfono, cuelgue. Baje la ventana. Mantenga sus manos en el volante y preste atención a las instrucciones del oficial. Asegúrese de que sus pasajeros hagan lo mismo. En este momento, esto es lo que está pensando el oficial. Lo más peligroso de una parada de tráfico es el miedo a lo desconocido. Él no sabe qué está pasando en la vida del conductor y cómo puede reaccionar a esta parada de tráfico. Mientras camina, el oficial está procesando toda la escena por el potencial de amenazas contra él. Le podría atropellar un vehículo, alguien en el vehículo podría tener un arma, alguien caminando también podría hacerle daño, o un perro podría correr hacia él y morderlo. Todos los ataques contra la policía, lesiones y malas historias de las que él ha oído están corriendo por su mente ahora mismo. Officer, why are you pulling me over? Good morning, ma'am. My name is Officer Fox of the Dallas Police Department. The reason I stopped you is because you were speeding. Were you aware of that? No, sir. I was not aware of that. Do you have your driver's license and your proof of insurance with you? I do. They're in the back seat. Is it okay if I reach in the back seat to get it? Yes, ma'am. Please. Okay. There you go. License and proof of insurance. If you would, please wait here for a few minutes. I'll be right back. Alrighty. Durante una parada de tráfico, los oficiales por lo general solicitan la licencia y prueba de seguro que usted por ley estatal tiene que entregar. El primer instinto es abrir su bolso y agarrarlos. Pero antes de moverse, usted debe decirle al oficial qué es lo que va a hacer. Evite movimientos rápidos o poner las manos en sitios que puedan poner en alerta al oficial. El oficial necesita confirmar su información en la computadora. Esto le tomará unos minutos. Durante este tiempo, usted debe permanecer en el vehículo con el cinturón de seguridad abrochado y las manos en el volante. Usted puede pensar que sus acciones no significan ninguna amenaza, pero el oficial siempre está alerta por cualquier movimiento que pueda interpretarse como posible amenaza contra él. El oficial podría estar a punto de darle una multa y aunque usted no esté de acuerdo, sepa que el lugar y el momento para discutirlo es en la corte. Ma'am, I've issued you a citation for speeding. This is not an admission of guilt, but a promise that you will appear in court or otherwise take care of the ticket.